No se olviden de contratar para sus fiestas, sus eventos, reuniones, 15 años, a uno de los mejores mariachis de Guadalajara, Jalisco, Mariachi La Herencia, de nuestro amigo Daniel González, El Bombón. Aquí tenemos sus teléfonos y donde los pueden localizar. No se olviden de seguirlos en sus redes sociales, Mariachi La Herencia, de nuestro amigo Daniel González, El Bombón. No se olviden, esto es La Hora del Mariachi. Hola, queridos amigos de La Hora del Mariachi. El día de hoy estamos en una emisión más aquí ya en Guadalajara, Jalisco. Regresamos de 15 días de vacaciones en Ciudad de México y visitando a mis grandes amigos, mis grandes músicos y los lugares. Visitamos el Tenampa, visitamos el Zócalo y muchos lugares importantes de la Ciudad de México. De nuevo en Guadalajara y ahora ya mi casa. Y pues ya estoy contenta aquí trabajando y volviendo a estar en el gusto de ustedes. Gracias a todos mis seguidores, a todos mis amigos que no se pierden el programa de La Hora del Mariachi. Pues sin más preámbulo, quiero presentarles a una amiga, a una gran autora, músico y tantas cualidades que tiene este mujerón. Ella es Jessica Duval y pues el día de hoy está en La Hora del Mariachi. Jessica, hola, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días, buenas noches, aquí de todo, porque a todas horas nos ven. A todas horas, ¿verdad? Nos ven. Así es. No, pues agradecida por la invitación, Magdi, es un placer estar aquí. Aparte, hace ratito comentábamos que dan hasta no ganas de comer esto porque se ve tan bonito. ¿Y cómo huele? Ah, riquísimo. Huele riquísimo. Y pues vamos a pasar un momento agradable, bonito, ¿no? En una charla aquí entre Magdi. En este programa La Hora del Mariachi, que es algo que mucha gente ya lo conoce y pues vamos a disfrutar. Para mí es un honor de verdad tenerte aquí y pues platicar un poquito de lo que ha sido toda tu trayectoria. Es una trayectoria muy importante y sobre todo una carrera impecable. Gracias. Una mujer triunfadora, una mujer llena de muchas ganas de salir, de crecer y con un hambre de triunfo. Ah, muchas gracias, Magdis. Me da mucho gusto conocerte, ahora ya tratarte y cerciorar el excelente ser humano que eres. Gracias. Y sobre todo la mujer tan emprendedora. Tantas cualidades que tiene Jessica. Y digo, no lo digo yo, lo dicen la gente que te lo comenta, la gente que te conoce y sobre todo que tu trabajo está reflejado. Ah, muchas gracias, Magdis. Vamos iniciando, ahora sí que valga la redundancia, el principio. Baja California. Vamos empezando. Tijuana, Baja California. Mi ciudad natal. Tu ciudad natal. ¿Cómo llegas a Guadalajara? ¿Cómo es ese? Naces en, tengo entendido que naces en Tijuana. Así es. Y nacimos en Tijuana. Yo en Tijuana realmente estuve pocos años. Ajá. A mí me trajeron a Guadalajara desde el segundo grado de primaria. Es chiquitita. Chiquitita. Yo empecé el segundo grado aquí en Guadalajara. Y de ahí para el real, como dicen, recuerdo cosas muy pocas de Tijuana, donde mi papá de muy pequeña nos llevaba como al hipódromo, okay, a un lugar donde vendían las burritas famosas, el Jayalay, lugares así. Poco recuerdo de dónde vivimos también, tengo muy pocas escenas. Vagamente. Ajá. Pero de Guadalajara pues es la mayor parte de mi vida, o sea... curiosamente, a mí me llevó la vida de una península a otra, porque estaba en Baja California. Ajá. Y duré 14 años viviendo en Playa del Carmen, Quintana Roo, antes de venirme nuevamente a Guadalajara, que en esta etapa de mi vida, yo me fui a vivir a Playa por cosas de trabajo también, y la vida nuevamente me regresa a Guadalajara. Te vuelve a mover. Sí, la verdad, yo, pues en mi mente, en mis planes, nunca pensé regresar a vivir a Guadalajara. Realmente yo decía, pues voy y vengo, y así me la llevé algunos años. Ahora nuevamente estoy aquí, pero no dejo de ir a Playa del Carmen, o sea, porque aparte me encanta la playa, yo soy de agua, o sea, me fascina el agua. Uh-huh. A mí me dicen, vamos al mar, y yo me quiero salir casi cuando se mete el sol, ¿sabes? Así, padre, sí. Qué padre, qué bonito. Pero muy contenta, yo amo Guadalajara, yo les digo, yo soy tapatía de corazón. ¿No? Y mucha gente me conoce así en el medio también, la Duval, tapatía de corazón. Okay. Pues yo no soy la tapatía de corazón, les digo, porque yo siempre les digo, uno pertenece a todo y a nada al mismo tiempo, ¿no? Porque estamos aquí de paso, en esta vida, en este mundo, pero pertenecemos a todo, dejamos un pedacito aquí, un pedacito allá,
Dejamos amor aquí, amor allá, en la gente que vamos conociendo, amigos, familia, la nueva familia que adquirimos, ¿no? Entre amistades, entonces somos de todos un poco, creo. Claro, y como dices, efectivamente, en cada persona, en cada lugar, dejamos huella. Y tú has dejado huella en muchos corazones, en muchos lugares, y sobre todo en mucha gente que te conoce. Eso me queda clarísimo. Gracias. Platícame un poquito, ¿cómo es el enamoramiento con la música? Sé que vienes de familia de músicos, de mariachi. Platícame, ¿cómo, en qué momento tú dices, me quiero dedicar a esto? Pues mira, curiosamente, cuando era yo adolescente, Magdis, lo que yo creo que todos pasamos, ¿no? Queremos estar en el coro del templo y todo eso. Mi papá era músico, sigue siendo, pero en ese entonces era músico de un lugar que estaba aquí en Américas, donde daban show mexicano muy bonito, el lugar. Ya no existe, así que lo puedo decir. Se llamaba La Troje. La Troje. Muy famoso. Muy famoso. Ajá. Entonces, pues yo veía que mi papá tocaba en el mariachi y demás, ¿no? Entonces yo crecí con esa música de mariachi. En mi adolescencia ya entré yo primero en un grupo versátil, jovencita, que en ese grupo pues nos tocaba trabajar en diferentes lugares, bodas, todo lo que son graduaciones y demás. Y de ahí ya a la edad de 15 años, 16 años, me entró la espinita y dije, yo quiero cantar música mexicana. Entonces hablé con mi papá y le dije, ¿sabe qué? Yo quiero ver cómo le hago para cantar en los restaurantes y cantar en los palenques, no sé, yo quiero cantar música mexicana. Y me dice mi papá, ah, pues apréndete unas canciones, las que tú quieras, me dice. Digo, ok, pues ahí me puse con mi guitarra a estudiarlas y todavía le preguntaba, oiga, ¿en qué tono cantan las mujeres esta canción? No, pues en tal tono. Ah, ok, yo me ponía a estudiar solita. Y un día me dice mi papá, vamos a ir a La Troje para que te escuchen los dueños, que era don Ruperto Flores y su esposa Rosa. Entonces fuimos y ya se iban. Y mi papá pues les dijo, oiga, pues viene mi hija a audicionar y que no sé qué. Y la señora Rosa pues le dijo a don Ruperto, oye, vamos a escucharla, vamos a ver que, pues cómo canta la muchachita, ¿no? Y pues ya me subí al escenario, yo canté y todo. Y, pues ya la escuchábamos, cualquier cosa le avisamos. Ok. Pues a la semana ya me estaban hablando, ¿puedes venir a trabajar a La Troje? Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? O sea, que ¿en qué momento? ¿En qué? Hasta ahí yo entendí y dije, ¿dónde me vine a meter? O sea, yo no veía la magnitud del compromiso, de la responsabilidad. Claro. Como que yo dije, pues quiero ser cantante, pero después me cayó el 20 y dije, ay, ahora sí tengo que estudiar un repertorio amplio y demás. Pues ahí me tienes. Mi inicio como cantante de música mexicana fue en La Troje. Ahí me dieron la patadita y me la dieron bastante bien porque tuve muchísimo trabajo en esa época que había tantos restaurantes. Había muchísimo trabajo, al menos yo sí lo tuve, cosa que agradezco. Y siempre me topé con buenos personajes, personas importantes que me dieron también esa confianza de permitirme tocar el escenario de los lugares donde podía yo estar. Aparte que La Troje, perdón la interrupción, Jessie, fue un lugar aquí muy importante en Guadalajara donde se presentaron los mejores cantantes de música mexicana. Sí, 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 y era un lugar muy acogedor, como del estilo de aquí de Casa Mariachi. Y la gente le encantaba, o sea, a mí me tocó ver esos lugares llenos, o sea, la gente hasta hacía fila por entrar. Por entrar. ¿No? Y sí, personalidades como el señor Antonio Aguilar, creo que Beatriz Adriana me tocó verla, ajá, Aida Cuevas, sí. O sea, muchos artistas conocidos internacionalmente. ¿De ahí a dónde va Jessica? Y de ahí, Jessica, pues pasan los años y siempre he sido muy inquieta. Yo creo que otra etapa muy importante en mi vida fue estar en el Festival de Valores Juveniles Bacardí. ¿En serio? Y me fui a México. Yo decía, había un compañero que me decía, Jessica, es que tú le pides a lo grande y le tiras a lo grande. Pues debe de. Y yo le decía, pues es que a mí una vez me dijeron que a Dios le gusta que le pidamos a lo grande, ¿no? Claro. Entonces,
Yo decía, yo voy a ir a ese concurso. Y sí, me llegó, me acuerdo que yo estaba en Manzanillo y me mandan un telegrama y decía, ha sido seleccionada dentro de los 100 participantes de Valores Juveniles Bacardí. Y pues me fui a México y dentro de esos 100 que éramos, yo quedé dentro de los 12 finalistas, quedé dentro del disco conmemorativo de Valores Juveniles Bacardí. Nos tocó la final en Siempre en Domingo con Raúl Velasco, todo eso. Siempre en Domingo. Te lo juro, o sea, entonces fueron vivencias bien bonitas porque pues me tocó conocer, ahí en ese programa, de hecho estuvo Ana Gabriel de invitada en la final, entre otros artistas, pero me recuerdo mucho de ella. Y bueno, imagínate conocer un personaje como el señor Raúl Velasco, pues también fue algo muy padre porque pues era los domingos en familia, ¿no? Aparte de todo, en ese tiempo, que no tiene mucho tiempo, déjenme les digo, Siempre el Domingo era ahora sí que la semillita para que pudieran haber grandes cantantes o grandes artistas. Sí, quien se sí, presentaban sí. Siempre el Domingo era porque realmente iba a lo grande. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, y pues yo me quedé un tiempo después en la Ciudad de México también tocando puertas y ¿cómo todo. ¿Crees? Hasta que dije yo, no, ya me voy a mi Guadalajara, me regresé y seguí trabajando aquí, siempre yendo y viniendo de un lado para otro. Después me volvieron a hablar del festival, había un concurso que querían hacer de parte del festival que iba a ser de puros finalistas. Okay. Entonces me hacen nuevamente la invitación, pero ahí ya no me gustó porque quisieron como darme una imagen que no era la tuya, la mía. Y la verdad es que yo les di las gracias. Yo les dije muchas gracias por la oportunidad, pero esto no es para mí. Prefiero mejor hacerme un lado y que le den la oportunidad a otra persona que sí pueda pues tomar esas propuestas, ¿no? Y agradecí y me despedí. Y seguí yo haciendo mis proyectos de mi parte. He tenido diferentes grabaciones. Y después con los años, pues me fui otra vez al extranjero, me fui a buscar oportunidades. Y allá me fui a una audición que me llevó a ir al programa de Don Francisco, que sí, había un segmento que se llamaba Estrellas del Futuro. ¿Sí? Y yo la verdad es que me la pasé muy bien porque ahí fueron 4 semanas consecutivas que estuve ganando, ajá, ganando. Y pues era entre que ganaba y te divertía, conocías y gente. Y volvías a regresar. Y volví a regresar. Entonces, ese programa me llevó a mí a irme a Puerto Rico. Me contrataron para ir a pasar show a un lugar en Puerto Rico y duré 6 meses en Puerto Rico. Y de ahí nuevamente regreso a Guadalajara, empiezo a producir, me empiezan a producir y después saqué un disco que se llamó Jessica Duval, tu primer disco, Corazón Ranchero, ajá. ¿Fue tu primer disco? Fue el primer disco, ajá, fue el primer disco. Y después de eso yo me fui a México, que fue cuando nos conocimos Caridad Castañeda y yo. Que bueno, Caridad es la coautora de Tu Sangre en Mi Cuerpo, y nos fuimos a hacer un proyecto con José Alfredo Jiménez Jr., okay, que ya no se concluyó, pero fue algo muy padre porque pues Cari y yo nos pudimos conocer y hacer varias coautorías, hicimos una amistad buena importante, mancuerna. Ajá, y con el tiempo después Cari y yo hicimos un disco de dueto con una compañía importante ahí en México y ahí sí pues grabamos también temas míos, 3 temas míos en ese disco. El disco se llamaba Aguamarina, éramos nosotras Aguamarina, okay, Jessy y Cari Aguamarina, y era un disco pop, balada así moderno, que tenía temas muy bonitos, muy bonitos. Desafortunadamente pues ya no lo pudimos promover porque pues pasaron situaciones ya completamente ajenas a nosotras y nos despedimos del proyecto, ¿no? Okay.
Pero tú sígueme preguntando, Magda, porque si me dejas hablar... No, yo aquí, pues, todos quieren conocer tu historia. Yo sé que hay muchas discografías y precisamente para mí era importante cómo es que se te daba la oportunidad de tu primera discografía. Todos queremos hacer un disco, pero a veces no todo se nos da de la misma manera y no todos tenemos la misma facilidad y sobre todo los medios. Uh-huh. Veo que a ti, de manera personal, pues sé que no ha sido fácil, pero has tenido esa oportunidad de tener varias discografías dentro de tu carrera. Sí, la primera de Corazón Ranchero lo hice con el señor John Field, que fue el productor, y después ya el disco de Aguamarina con Cari fue con esta productora importante de México. Ya después de ahí yo decidí producirme yo solita, Magis. Porque, o sea, pues porque cuando tú perteneces o haces una producción con alguien más, pues siempre hay cierta imposición o hay ideas que ideas a veces diferentes. No nos gustan. Exacto. Entonces no puede ser ni bueno ni malo, simplemente que pues si tú te produces, tú te sientes con esa libertad de hacer lo que tú quieres, ¿no? Y cuando tienes las aptitudes para hacerlo y crearlo, pues yo creo que es importante que también tú confíes en ti, ¿no? Entonces, de ahí partió el que yo dije, voy a ser mi propia productora, yo voy a grabar como autora, como compositora también mis propios temas, y de ahí partí para seguir dando pasos produciendo mi música. Uh-huh. En realidad, ¿cuántas discografías hay en realidad? Yo hice un disco completo, un álbum completo que se llama Jessica Duval, Dejando Huella de Por Vida, y ya los demás han sido temas que he lanzado yo como sencillos, ¿no? Todos totalmente inéditos, los temas que yo he producido, y aparte me encantó hacer mancuerna con Alonso Méndez, que es de Jump Producer, y los dos juntamos ese talento para producir también juntos. Alonso Méndez es un excelente músico, también arreglista, nos hemos vuelto también grandes amigos y creo que hicimos buena mancuerna para trabajar en conjunto y hacer proyectos. Entonces, a mí me ha dejado también mucha escuela el estar haciendo mancuerna con él. Y a partir de eso, me enamoré de la producción también, fíjate. ¿Es como con lo que más te enfocas? Ahorita, últimamente, sí. Me enamoré de la producción, me encanta producir, me encanta crear. Así como la gente luego dice, pues, ¿cómo produces? O sea, ¿cómo te volviste productora? Pues es que soy tan creativa, tan inquieta, que siempre estoy lugar, como ideando algo, ¿no? Entonces... con Alonso surgió ahí, de que dijimos, a ver, Alonso, quiero grabar una canción, vamos haciendo el arreglo, y nos sentamos desde la nada, o sea, desde nomás con la guía de la canción y la guitarra, y de ahí lo vamos vistiendo musicalmente, poco, ¿no? A poco. Ajá. Hasta ya entonces grabar la voz, después de que se graban todos los músicos, grabamos voz, y yo me meto también en la edición, en la mezcla, en todo lo que conlleva hasta que esté terminado el tema para que ya tú lo tengas listo para escuchar. Hasta ahí termino yo de estar involucrada. Tu labor dentro ¿sí? de... Sí, sí. Eso es muy importante. Y fíjense, quiero decirles que Jessy es vanidosa. Me imagino que debe ser vanidosa porque ha hecho muchas cosas. Sé que has hecho dúos importantes. Platícanos un poquito. Pues mira, de los duetos que tengo uno con Azucena, la de Jalisco, que se llama El Tema Pobre de Él. Tengo otro dueto con Steven Sandoval, mi hermano, que es Nuestra Historia. Con Cari, pues un disco completo con Caridad Castañeda. Entre otro de los duetos que están pendientes, pues a mí me gustaría mucho uno que lo hemos platicado, Adriana Martínez y yo. Híjole, que siempre he tenido ganas de hacer algo con ella, le digo, Adrianita, ya después platicamos, ¿no? Pero de ahí, pues creo que viene también la otra parte de un tema que hicimos, aquí más bien fuimos tres personas, en un tema muy significativo que me tocó realizar para la gira de México en el Corazón, que se hace en Estados Unidos, uh-huh. Y que el tema representativo pues es de mi autoría, el tema se llama México en el Corazón,
Y ese fue también algo bien bonito porque intervino también Carlos Martínez en la grabación. El arreglo es de Carlos Martínez. Y y pues ahí intervino Alejandro Raigosa y otro compañero de Chicago, que es Jesús Ramo, que él canta bellísimo también. Entonces fue una mancuerna muy bonita que se logró para presentar ese tema a todos los paisanos y no paisanos en muchos lugares de Estados Unidos. Y de hecho, bueno, estábamos viendo en lo que es tu trayectoria, que ese video lo hiciste también con el Mariachi Vargas, ¿no? Sí, fíjate, ese video se grabó con el Mariachi Vargas y pues imagínense. Sí, de hecho esa fue una gran sorpresa porque a mí me dice el productor de la gira, Sergio Suárez, oye Jessica, quiero que Mariachi Vargas grabe la canción de México en el corazón. Cuando me dijo eso dije yo, ay, ¿en serio? Y pues ya nada más nos dijo, quiero que te graben a ti cantando una parte y la parte que le toca a cada uno. Y como estábamos pues en la plena etapa pandemia, cada quien en sus lugares nos filmaron y unificaron el video para que ya se grabara con Vargas el audio y todo. Y quedó pues ese proyecto ahí ya terminado. Yo, para mí fue un gran logro, que yo les comento siempre, hay logros que no se ven o no son reconocidos como el quehacer de la casa. El quehacer de la casa es raro que te lo reconozcan, que lo admiren, ¿no? Ay, que si ya lavé el baño, que si ya lavé un trasto, que si ya lo guardé, que si ya colgué la ropa, lo que sea, Magdis. El mínimo detalle. No te lo reconocen, no te dicen nada. Ni lo ven. No, pero si tienes todo un relajo en tu casa, ahí sí se dan cuenta cuando no haces nada. Entonces yo les decía, Jessica Duval ha pasado mucho por eso en su carrera. Ha hecho cosas que a lo mejor no tiene el reconocimiento, pero ahí están y son cosas importantes. Yo te puedo decir que... Y que queda de referente ya, ¿no? Y queda como un referente. Una de las cosas importantes que te puedo decir, aparte que ya me grabó Vargas, el Mariachi Vargas de Tecalitlán, un tema que para mí ya eso fue de lo máximo que te puedo decir como compositora. Sí. Fue bien bonito también que cuando hicimos la otra versión, nosotros, de México en el Corazón, cuando fuimos a grabar al estudio, fue el estudio de Vicente Fernández. Para empezar, yo jamás me había plantado en el estudio de Vicente Fernández. En segunda, yo dije, estoy aquí en el estudio de un gran señor dentro de la música, el señor Vicente Fernández, y aparte voy a grabar una canción de mi autoría, y aparte con un arreglo de Carlos Martínez, claro, director del Mariachi Vargas, amigo querido, mi Carlitos, y otra con grandes músicos, o sea, y después lo curioso era que ustedes no me lo van a creer, pero era yo la única mujer que estaba ese día en el estudio. Imagínate el orgullo, o sea, para mí fue algo increíble que dije, mujeres, aquí estamos. Y estamos presentes y dominando el género, ¿no? Sí. Entonces, pues esas son las cosas que te digo, que a lo mejor la gente no se entera, o si las ve desde otro ángulo, ¿no? Pero para mí fue un gran logro, o sea, el haber estado ahí con todo eso y ser parte de eso, y que veía yo personas también pues importantes dentro de la política, dentro de gente que nos fue a visitar mientras hicimos la grabación. ¿Cómo crees? ¡Qué emoción! Entonces, de ahí parte el que nos toca producir también toda la cuestión creativa y de la filmación del video de México en el Corazón, junto con Axel Espinosa, que es otro amigo mío, que es con el que grabo los videos. Él y yo nos pusimos a crear el video de México en el Corazón. Y otro de los logros que les puedo aquí comentar es que ese video se presentó por primera vez, el videoclip, en el Millennium Park, en la ciudad de Chicago, en la pantalla enorme ahí ante casi 20,000 personas. Ajá. Entonces imagínate yo como mujer presentar un video que habíamos armado Axel y yo como productores creativos y demás. Toda la idea nuestra con el un lugar, tema mío y en qué lugar. El lugar, o sea, sobre todo el lugar. Exacto. Entonces dije, aquí estoy yo, arriba mexicano, ¿sabes? Sí. Yo me sentí así orgullosísima de ser mexicana, de ser mujer, de decir, aquí estoy con mi canción, llevándoles esta canción que habla aparte de,
de esa parte importante de sentirte orgulloso de tus raíces y de sentir que tienes un compromiso. Si tú eres hijo de padres mexicanos y vives en aquel país, tienes doble compromiso porque es tu México y es pues tu Estados Unidos, como sea, ¿no? De alguna manera. Ajá. Por eso decía, pues tengo doble compromiso porque doble es mi nación, dice la canción, ¿no? Y yo creo que para Jessica Duval, qué orgullo tan grande. Como dices tú, siendo mujer, llegar a donde has llegado y sobre todo los logros que has tenido, los escenarios que has pisado, la gente con la que has convivido. Esas de esas experiencias que dices, como única mujer alrededor de tanta gente talentosa, esas son experiencias que se te enchina la piel. Se te enchina la piel porque sabemos que no muy fácilmente se da todo eso. O no a todos se nos da esa suerte, ¿qué te puedo decir? Esa oportunidad. Y fue muy curioso porque yo siempre les digo, yo me aplico en la vida como cuando dicen, siempre trata de ver más allá de tu nariz, ¿no? Cuando vas manejando. O sea, para que no tengas algún accidente, qué sé yo. Entonces, cuando se me presenta a mí la invitación de ir a México en el corazón, yo solo fui, me tocó ir solo a una semana de la gira, que fue en parte de Illinois, en el primer año que me tocó ir. Conozco a Sergio y yo le comentaba hace poco a Sergio Suárez, le decía, Sergio, pues está muy bonita tu gira, pero en una comida que tuvimos le dije, pero pues te falta algo. Te falta un tema significativo de tu gira, ¿no? Entonces, cuando me dice él, pues hazme la propuesta, pues le hice la propuesta. Y fíjate que curiosamente, en esa etapa, yo estaba algo preocupada porque un tío muy querido estaba enfermo y yo estaba así como que, ay, pues como desconcentrada hasta con cierto la pena. Punto, ¿no? Pero dije, bueno, yo sé que puedo y puedo. Entonces, pasa que vine en una ocasión aquí, nos vimos Sergio y yo, platicamos y se dio esa plática tan bonita que de ahí surge ya el cierre del tema de México en el corazón. Ajá. Cuando él la escuchó dice, este es y aquí nos vamos. Entonces fue algo muy bonito porque trae toda una historia detrás, ¿no, Marcos? Qué importante eso, yo creo que cada autoría tuya tiene una historia y un sentir. Sí, ¿no? Sí, sí. Platícame un poquito, vamos a hablar un poquito, digo, estamos hablando mucho de tu trayectoria, pero yo creo que como ser humano y como persona, como mujer, también sientes. Todos, ¿no? Y si no sintiéramos, no traeríamos esta sensibilidad a flor de piel para hacer y cosas. Y para poder hacer cosas tan maravillosas, temas tan maravillosos y sobre todo que yo veo que en cada tema, digo, los estábamos pues no, escuchando, poniéndole atención a las letras, y son letras con mucho sentido. No es nada más escribo por escribir, son letras que realmente habla el corazón. ¿En qué se inspira Jessica Duval para sus temas? ¿En el momento que está viviendo? ¿En las experiencias que ha tenido? ¿O en qué es lo que mueve esa sensibilidad de Jessica Duval? Pues yo creo que cada tema tiene su propio sello. A veces puede ser de algo personal que estás viviendo o que ya viviste, a veces es el estado de ánimo que dices, ah, pues hoy ando así medio melancólica porque triste, pues no, pero a veces traes una sensibilidad diferente, otras andas más picarona, ¿no? Más enamorada. Otras andas más, más enamorada. Sí, o menos enamorada o hasta dolida, qué sé yo, pero... yo creo que todo influye. Lo que yo sí creo es que para mí ha sido una gran herramienta, Magdis, el poder crear música, el poder crear canciones, porque es una... yo les digo que yo abro la llave y es como sacar la presión de tu cuerpo, ¿sabes? Entonces, dicen, a ti no, nunca te va a dar cáncer porque... todo lo sacas, ¿no? Todo lo dices. Así todo. Debe de ser. Y les así digo, debe de ser. Pues de algo me tiene que servir la música, ¿no? Ajá. Aparte la mejor terapia ¿sí? en todos los sentidos. Claro, claro. Entonces dices, pues ¿cómo lo hago? Pues escribo.
Lógicamente, algunas historias no todas tienen que ver conmigo, o sea, no crean que todas tienen que ver conmigo. Agarro de un poquito de aquí. Agarro un poquito que de la amiga, que del amigo, que del hermano, que, o sea, también, ¿eh? De lo que se está viviendo. O sea, te voy a pasar mis historias y vas a tener muchos temas para hacer. Seguro que sí, seguro que sí. Así que también quien tenga por ahí alguna historia interesante, pues escríbanme y la checamos. Y la hacemos. Sí, sí, sí. Yo creo que eso también eso es muy importante, ¿no? Mira, te voy a platicar una historia. Un día estaba, cuéntanos. Un día estaba en la escalera de casa de mis papás y estaba... yo siempre me sentaba en la parte de la segunda planta, en la escalera. Entonces estaba yo jugueteando con mi guitarra ahí y de repente se va la luz y yo dije, ching, pues voy por una velita. Agarré la velita, la prendí y me seguí sentada en la escalera. Ya cuando empiezo acá a juguetear, ay, se me vino una letra y empiezo yo. En este instante estoy tan sola, en mi escalera escondida, tratando de escribirte algo con mi velita encendida. Y de ahí surge un tema que escribí, que se llama Mil Páginas, y todo surgió de la velita. O sea, estaba yo viendo la velita y dije, a ver, en este instante estoy tan sola en mi escalera escondida, tratando de escribirte algo con mi velita encendida, ¿no? Y ya lo tienes. Entonces, salió la canción y dije, mira, de algo me sirvió la velita. Y es una canción que muy clara que habla de, pues, de que tuviste un amor y ese amor ya no se dio. Sin embargo, es parte de ti, es parte de tu libro. Por eso se llama Mil Páginas la canción, porque estás hablando de lo que se queda contigo. De tu vivencia. ¿Sí? Nosotros en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestra piel, en todo, se queda impregnado de alguna manera lo que vivimos en nuestra vida. Entonces, ¿dónde lo plasmamos? Pues en nuestro carácter, en nuestra manera de cómo sentimos, en nuestra manera de cómo nos relacionamos, cómo escribimos, muchas cosas. Hay muchos temas, no terminaríamos, porque realmente era lo que platicaba un poquito aquí con Jessica. Nos faltan más de una hora para poder hablar de toda la trayectoria de Jessica Duval, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de tu nuevo proyecto, que es un nuevo video. Fíjense que algo que admiro de Jessica en esta parte es que es una mujer que le gusta compartir, y que sobre todo le gusta enriquecerse de los talentos y hacer cosas nuevas. Digo, me refiero en qué sentido, que no le gusta el estelarismo y que dices, Magda, yo me gusta trabajar con talentos, con compañeras que podemos hacer una buena mancuerna y hacer algo extraordinario. Y eso habla de tu nuevo tema. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Tienes un nuevo tema. Moños Arias, patrocinador de la Hora del Mariachi, elegancia, calidad y diseño. No se olviden que Moños Arias sea parte esencial de su vestimenta. Esto es la Hora del Mariachi. Tequila La Hacienda Imperial, tequila patrocinador oficial de la Hora del Mariachi. Se los recomiendo ampliamente. Un sabor súper especial, suavecito, de esos sabores que necesitamos para hacer un buen provecho después de una excelente comida. Ya saben, tequila Hacienda Imperial, patrocinador de La Hora del Mariachi. Es el video del tema Míralo. Platícame un poquito, Jessy. Ese tema, Magdi, surgió porque también hace muchos años Caridad y yo creamos ese tema. Es un tema de la... Es un tema en coautoría con Caridad. Entonces yo traía la inquietud de grabar ese tema. Yo como solista dije, bueno, lo grabo. Pero después dije, bueno, y si puedo coincidir con hacer mancuerna y unidad con mis amigas, que en este caso fueron Cari, Ana Casillas, que también es una excelente cantante, Adriana Martínez, ¿no? Claudia Isabel, que estuvo también en La Voz México. Y bueno, Adriana Martínez ya la conocen, ya saben que es del Femenil Tecalitlán, así que... Uh-huh. Pero había otra integrante que iba también a estar en este proyecto, que es Alma Andrade, otra chica solista muy talentosa. Desafortunadamente ella para el proyecto se nos enfermó, le dio el COVID,
y ya no pudo estar en la grabación. Entonces, pues tuvimos que seguir adelante nosotros y adaptarnos a ese cambio. Y pues resultó, hicimos la grabación, donde nos topamos también con muchas cosas. Cuando vino la grabación del video, fue algo muy chistoso porque teníamos programado cierto tiempo, luego nos prolongamos en una de las locaciones, de ahí nos fuimos a otra que teníamos programada y nos llueve. Entonces, oh, como nos llueve, pues tuvimos que mover la locación e improvisar, porque dijimos, no podemos parar la grabación, porque aparte Ana y Caridad no estaban aquí en Guadalajara, venían desde México. Entonces yo ya no podía también detenerlas a ellas tanto por sus compromisos. Y dijimos, pues vamos a, ahorita vemos qué hacemos. Pues nos fuimos a otra locación y ahí terminamos de grabar. Funcionó, porque la verdad nos gustó mucho cómo quedó el tema, quedó el video. Y hay una amiga que sale, que es Ana Suro, que ella baila flamenco. Yo estudié flamenco en la misma academia donde iba Ana. Ahí tomé clases de flamenco y por eso es que yo pues, sé mover bien el pericón y hago mis movimientos en el video porque traigo el conocimiento, ¿no? Pero Ana baila increíble. Ana es una bailadora excelente mexicana que ahora vive en Alemania. Y desde Alemania Ana nos grabó su parte para poderla sumar al videoclip. Entonces fue un detalle también muy precioso de parte de Anita, porque desde allá nos hizo el favor de sumarse. Y esta otra compañera que es excelente maestra de danza es Griselda Soto, que ella vive en Los Mochis y también vino aquí para montarnos la coreografía a nosotras. O sea, hubo un trabajo detrás que la gente pues ve el video de 4 minutos, pero realmente créanme que se hace una labor muy, muy grande. Ana y Caridad haciendo el esfuerzo de venir hasta acá, Gris también desde Mochis, Anita Azuro desde Alemania sumándose, o sea, todos poniendo su granito de arena para que se hiciera este proyecto. Y bueno, con Alonso Méndez nuevamente hacemos esta producción musical juntos, con la idea musical totalmente nuestra. Y yo metí, como verás, la rumba ahí, porque pues lo traigo ahí también ya sumado a mí, ¿no? Entonces dije, vamos a hacer algo diferente, sí, no tiene nada que ver con la música tradicional mexicana, pero es de mexicanas, hecho por mexicanos, y además pues sumando esta parte también como hasta divertida, ¿no? Porque si te fijas, el tema no es nada agresivo, o sea, está como entre el jugueteo del que el muchacho coquetón, que es Aldo, el de los pícolos, el guapetón que sale ahí, y nosotras detrás de cámaras riéndonos porque Aldo salía de malo ahí, ¿no? De mujeriego y demás, de conquistador. No lo es. Sí, pero fue un proyecto que, la verdad, sí tuvo su etapa de descanso y después ya lo activamos para que pudiera salir. Y es un trabajo bien hecho, digo, lo vi en el estreno. Qué guapas salen todas, qué coordinación, las tomas muy, muy a cuadro. Y sobre todo la escenografía, las 9 esquinas de aquí de Guadalajara, Jalisco. Sí, 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 en las 9 esquinas, algunas y otras ya nos movimos de ahí, pero la verdad nos encantó hacer esta grabación ahí en las 9 esquinas. Quisimos darle como ese toque, muy fuera de lo que es la ciudad, ¿no? Sino más tradicionalista en ese aspecto. Ajá. Porque ya ves que las 9 esquinas tiene su esencia, ¿no? De alguna manera, sí. Cada lugar, de hecho, es lo que veo, que cada lugar de Guadalajara, Jalisco, tiene como algo especial. Y lo hace algo especial a Guadalajara. Sí, ¿no? tiene sus joyitas escondidas. Tiene sus joyitas y sobre todo son unas excelentes escenarias. Sí, ¿no? Sí, sí. Me da mucho gusto poder platicar contigo. Ya casi vamos a llegar al final de este programa. La hora del mariachi siempre tiene, nos gusta poder llegar hasta el fondo de nuestros invitados. ¿Por qué? Porque la idea es que los conozcan, que sepan realmente cómo son, el trabajo que les ha costado, poder tener los logros que han tenido y sobre todo llegar a donde han llegado.
veo que eres una mujer de muchas metas, de muchos sueños y de muchas, muchas, muchas ideas. Tienes muchas ideas y que sobre todo las has plasmado con el talento que tienes. Así es, Maggie. Y sobre todo ha sido, yo creo que muy perseverante. Sí, yo les digo que esta carrera es la carrera de nunca graduarse, ¿no? Y de mucha resistencia. Sobre todo resistencia. Yo les digo, de verdad que si se quieren dedicar a esto de la música, del canto, baile, lo que sea, tienen que ser muy resistentes, ¿no? Y no darte por vencido, porque vuelvo a lo mismo, hay trabajo que se hace y no se reconoce. Yo les puedo decir que lo importante de todo lo que yo he hecho, Magdis, es que yo puedo voltear hacia atrás y decirte, todo lo que me he propuesto lo he logrado, o sea, no me he quedado con ganas de algo. Y de lo que me he quedado con ganas, todavía estoy en la búsqueda de que se logre, o sea, de hacer lo posible por alcanzarlo, ¿no? Pero siempre es muy importante que tú quedes satisfecho con lo que haces, que tú estés contento, que digas, ¡ay! Yo te juro que el día de la presentación de Míralo estaba feliz, o sea, de ver el sí resultado, de ver ahí a mis compañeras, amigas, y convivir con ellas, y que aparte veía su rostro de ellas contentas, compartiendo y demás, y riéndonos. Qué bonito. Entonces ya ahí es un logro para mí también, porque dije, bueno, ya dejé una semillita ahí con ellas, cada una de ¿no? ellas. En esta producción. Ajá. Y que el día de mañana nunca sabes también para quién eres ejemplo, nunca sabes cómo te ven los demás. A veces yo me sorprendo que me topo con algunas personas y me han dicho, es que yo te admiro, es que yo te veo así, cuando tú ni siquiera te das cuenta cómo te ven, o sea, y a veces estamos tan acostumbrados a vernos nosotros mismos que ya nosotros nos vemos como seres humanos comunes y corrientes, Marcos, claro. Y que lo somos, ¿no? Claro. Pero hay personas que te ven con una admiración y con un respeto y hasta dicen, es que yo te veía y a mí me gustaba cómo portabas el traje charro, que yo amo el traje charro. O sea, para mí el traje charro es lo mejor que pueda yo vestir en un escenario, te lo puedo decir. Y me encanta, me fascina. Entonces lo porto con mucho respeto también. Así es. Y esos son los ejemplos que uno da, que uno deja, entre otros que no tenemos muy a la vista a lo mejor, ¿no? O no lo vemos tan claro. Eso es. Bueno, Jessica, pues ya quiero hacerte otra serie de preguntas. Te digo, quiero conocer más, lo más que se pueda, más a fondo de ti. ¿Qué ha sido lo que más te ha dolido? O que más, que digas, Magda, en mi travesía me pasó esto, me marcó, pero seguí adelante. Pues de jovencilla, artísticamente hablando, te puedo decir que me topé que en un festival, ahí por primera vez me enteré así de palabras muy claras, cuando alguien te dice, lo siento mucho, pero ya estaba todo arreglado, ¿no? O sea, esa parte de que ya te topas con la falsedad. Eres parte de, ¿no? Parte de del un show. Teatro. Exacto, ya el show está armado, ya la escena está armada para que nada más se realice y tú formas parte de esa escena de alguna manera. Y en el momento pues sí me dolió porque me quitaron así la venda de los ojos. ¿Qué dijiste? Y dije yo, bueno, si esta es la realidad, pues ya depende yo hacia dónde quiero dirigirme y cómo quiero dirigirme. Y aprendí de eso, o sea, no lo vi como algo, sí doloroso, pero no catastrófico, sino que le saqué lo mejor de ello, tengo, ¿no? Que o sea, seguir. Sí, dije yo, pues esto no es lo último ni lo... Ni va a ser ni lo primero ni lo último con lo que me tope, o sea, de estas a lo mejor va a haber otras, pero de cómo yo las tome, entonces ahí sí depende de mí, de decir, ay, o me entristezco ahí, ya me no pongo me quedo a llorar y ya no canto y ya no esto, no, dije yo, pues... Con la pena, pero hay que seguir adelante, ¿no? Así. Como decía una amiga mía, la señora Rosy, que decía, pues te puedes sentar a llorar en la sala de tu casa una semana si quieres, pero ya después párate y levántate y a seguirme, ¿no? Entonces así, y ahora pues con los años, Magdis, creo que me trato de tomar con más humor lo que me pasa. A veces me sale mucho el payaso, y veo las cosas también desde ese ángulo. Pues no nos queda de otra. Exactamente, porque yo digo, híjole, hasta la muerte, ¿sabes? Hasta la muerte, yo creo que una ventaja que tenemos los mexicanos es que nos ayuda muchísimo el humor, muchísimo. Y mucha gente a mí me ven y dicen, ay, es que se ve muy seria y esto.
pues no precisamente que sea seria, soy responsable en mi trabajo, muy propia, digamos, muy dedicada, pero ya cuando se trata de divertir también me divierto y también río y también carcajeo. Y alguien me enseñaba hace poco, la vida es reír, cantar y bailar, y eso así te es. Cambia todo. Así si es. Tú cantas o bailas o ríes, ya cambiaste un momento. Así es, efectivamente así es. Entonces, a donde vayas y puedas dejar algo de música, le vas a cambiar el momento a las personas. Aparte no te puedes enfadar, ya me quedo aquí, no, o sea, ya te caíste, levántate y lo que sigue. Sí, no, no sí, hay vuelta sí. de hoja. Y sí, pues no a ver sus momentos en que tengas que sacarla de Remy, ¿no? Ajá, la gotita ahí, Remy, sí. Pero pues ya lo lloras y con permiso. Lo que sigue, lo limpias y vamos, o sea, okay. Y yo creo que también pues tenemos que escarbarnos nosotros, ¿no? Para poder seguir dando pasos hacia adelante, decir, ah, ¿por qué me dolió tanto esto? O ¿por qué reaccioné así? Y decir, ah, ok, ya entendí, tengo que trabajar esto, ok, le sigo, ¿no? Así pero, es. Pero pues siempre buscando como mejorar también esa parte tuya de decir que ya no te afecte tanto. Siempre nos va a afectar, pero diferente. Ok. Antes de comenzar el programa, te comenté que pues vamos a hacer un pequeño juego. Digo, ya estamos a punto de. Quiero que elijas tres papelitos. Y ahorita que los elijas, te voy a decir de qué se trata. Ok. Ya los moví a la bio, a la bao, a la bim bomba. Ya los moví. Me va a preguntar Magdis a quién le voy a dejar mi herencia, seguro aquí. Yo creo que sí. No. A ver. A ver, mano santa, Magdis. Mano santa. Cinco. Este se ve no, bien. Que diga tres. ¿Tres papelitos? Tres papelitos. Uno. Dos. Sí. Tres. Ahí está. Okay. Tú dime cuál es el primero que vamos a abrir. A ver este. Y dice así, Jessica Duval, Hay Amor, Mariachi, Innovación Mexicana. Ese ah, proyecto. ¡Ah, qué bárbaro! ¡No, hombre! Ese proyecto fue genial también, porque Mayrita, que es la directora del mariachi, también amiga mía, quien quiero mucho, pues le dije, oye, Mayrita, fíjate que pues, quiero invitarlas a este proyecto de Hay Amor. Y me dice Mayra de entrada, sí, mi Jessy, claro que sí. Bueno, fuimos, grabamos lo que se tenía que grabar y ya les dije, ya tengo el set para grabar el video y todo. No les había dicho de qué se trataba el video. Ajá. Yo nomás les dije, tráiganse una vestimenta así, para tal escena, otra para el escenario y así. Cuando ellos llegan al set, pues vieron a los choppers ahí, la combi esa súper estrafalaria de colores y todo. Y me dicen, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a grabar con los choppers. Le digo, ustedes se van a subir en la combi así asado. Y y después vamos a ir con los choppers, vamos a dar una vuelta, después ustedes se suben. Ok. No, pues ellas felices porque se estaban paseando con los choppers. Yo soy choppers de corazón. Yo les digo, a mí me encantan, me fascinan las motos. De hecho, ajá, aquí en la ciudad a veces me muevo en auto y a veces en motito. Ajá. Entonces, yo les decía, es que a mí me encantan los choppers, yo tengo que hacer algo con los choppers. Y déjame decirte que un día yo iba caminando con Alonso y vi una moto y dije, espérame, Alonso, voy a preguntar aquí de quién es la moto. Llego, pregunto y me dice un chavo, ah, pues es mía, ¿pero qué se te ofrece? No, pues ando buscando un grupo de choppers que me apoyen en un video, así, ya sabes. Ah, pues háblale a fulano. Le hablé a fulanito. Sí, sí, te apoyamos. ¿Cómo va a ser? No, pues de esta manera. Oye, ando necesitando una combi también. Ah, tengo un amigo que tiene una combi. Ah. Entonces así se acomodó. Se te fue dando sí, poco a poco. Sí, todo súper bonito. Entonces apoyaron el grupo de choppers en Guadalajara, creo que se llama. No me acuerdo bien. No, creo que es otro. Después se los digo. Pero fue bien bonito porque ellos llegaron y con una actitud padrísima, se grabaron y todo, y después me dice al que contacté yo, me dice, sí, oye, si en algún momento se nos ofrece algo, nos apoyas, que nos... Claro que sí. Pues no pasó mucho tiempo, hicieron un evento para recaudar fondos para un amigo que se había accidentado dentro de ellos, y
y dijeron, oye, ¿tú crees que pueda venir el mariachi a tocar y a cantar tú o algo? Claro que sí, a ver, déjame, le hablo a Mayra. Mayra, bien linda, dice, sí, Jessy, sí, vamos y apoyamos. Entonces fueron, tocaron unas canciones, yo canté otras y apoyamos a los Choppers, también regresando el favor de alguna manera, para que se recaudaran fondos para el accidentado, al amigo, ¿no? Entonces, es lo que te decía, Magda, es un dar, y sí, es bien bonito, ¿sabes? Es bien bonito porque apoyas, te apoyan, apoyas, te apoyan. Y es una cadenita que tiene su regreso también. Exacto. Entonces, ¿no? Y el día de la grabación, ya en el lugar, que a los de este lugar les agradeceré siempre que nos hayan prestado la locación. Y me decían, Jessy, qué bien nos la pasamos, qué bien nos divertimos. O sea, comimos, tomamos, nos la pasamos súper bien. Y se ve reflejado, si tú te das cuenta, se ve reflejado en la grabación que la pasamos. Te ve súper bien el moto. Ah, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Tu segundo boletito. Mi segundo boletito. Ya nomás me falta tener mi moto super chopper ahí. Jessica Duval y los HG, amor de madre. Ay, los HG. Fíjate que este video lo hicimos, yo principalmente me nació la idea de hacerlo, pensando que los 10 de mayo, en específico, porque sucede todo el año, pero yo decía, en un 10 de mayo siempre le festejan a la mamá, a la tía, a la abuelita, todos los que tenemos o teníamos mamá, pues le festejábamos. Cuando me llega la idea de amor de madre, yo dije, yo quiero decirle al mundo y dejar esa huella, decirle, también está este otro lado de la moneda. Los niños que no tienen mamá, los niños que no tienen a quién festejarle, los niños que un día como ese no tienen una familia para llevar a su mamá y festejarla y darle un regalo o una comida, lo que sea. Los niños que son de la calle, los niños huérfanos que están en hospicios, o sea, en orfanatos, qué sé yo. Y de ahí surgió presentar Amor de Madre, porque yo dije, esto tiene que dejarle huella o hacer conciencia de alguna manera a alguien. Y curiosamente, así les puedo decir que de un tema cercano que me comunicaron de un lugar, de una casa hogar que está en Baja California, en Tijuana, me escribieron diciéndome que ese proyecto le había salvado la vida a una jovencita que desafortunadamente habían abusado de ella y había quedado embarazada. Entonces, ella no quería tener a ese bebé, pero cuando escuchó y vio el video de Amor de Madre, ella dijo, sí lo quiero tener, y entendió que hay gente buena también, ¿sabes? Entonces dije, a lo mejor no vimos un corazón, pero aunque haya sido del uno... Del que te diste cuenta. Exactamente, del que nos dimos cuenta. Pero se movió, ¿no? Aunque sea uno. Entonces, para mí eso fue como si me hayan dado la mejor medalla y me hayan dicho, qué bonito trabajo, lo hiciste bien. No lo sabes. Ok, entonces el tercero. Tu último papelito. De por vida, álbum Dejando Huella. Pues esa es, siempre ha sido mi frase favorita, de que digo, si en algún momento la vida me lleva ya de este mundo en el que vivimos, yo quisiera que eso sucediera, que Jessica Duval deje esa huella de por vida, que si el día de mañana ya no estoy físicamente, las personas que escuchen mi música, les quede esa huella de por vida, decir, esto es lo que dejó Jessica, este legado dejó Jessica Duval, ¿no? Ok. Pues vámonos ya ahora sí a la parte final, la parte más triste, la parte que no queremos, de que nos tenemos que despedir de nuestra amiga Jessica Duval. Pero pues sin antes, no te vas a dar esta sección, fíjate que gracias a Dios la trayectoria que tiene a la hora del mariachi ha sido una sección que a todos nuestros invitados les gusta y les gusta mucho. Y esperemos que a ti también te guste. Muy bien. Bueno, y nuestra primera palabra dice así, familia. Lo más importante para mí. Tijuana. Mi núcleo, diría. Ok, Guadalajara. Mi segundo núcleo y mi presente importante. Mariachi. Mi vida, digamos que el aire que respiro, la música. Cultura. Es parte de mi piel.
la cultura, los lugares, todo lo que impregna México. México. México, me siento súper orgullosa del país en el que nací, me siento orgullosa de ser mexicana, me siento orgullosa de mi piel, de mi color, de todo, hasta del color de mis ojos, de mi cabello, ¿sabes? Ajá. Sí. Ok, éxito. Todo lo que he hecho para mí ha sido un éxito. Todo lo que he creado para mí ha sido un éxito. El éxito se compone para mí desde el punto en el que a ti te hace feliz y te hace lograr lo que tú quieres alcanzar. Para mí ese es el éxito. No simplemente verte pues en la televisión, en los carteles, reconocida a nivel mundial. No, el éxito lo vemos de diferentes formas. Sueños. Todos los que pueda tener, todos los que pueda alcanzar, y dentro de mis sueños, pues es convertirme en una de las mejores compositoras mexicanas. Ok. ¿Tu sangre en mi cuerpo? Tu sangre en mi cuerpo fue un parteaguas en mi vida, un antes y un después. Tu sangre en mi cuerpo fue lo trascendental, hasta de manera interna, física, emocional, familiar, todo fue tu sangre y ha sido tu sangre en mi cuerpo para Jessica Duval, en un crecimiento eterno. Y un agradecimiento también de que nuestro querido ser supremo que nos da el talento nos haya hecho crear esa canción a Caridad y a mí, y al final pues con esa participación especial de José Luis Romo. Ok. ¿Sueños? Mis sueños yo creo que son muy variables, porque soy en una constante variedad de pensamientos. Entonces, trato de concretarlos a corto plazo. Okay. ¿Tristeza? La tristeza creo que ya la veo de manera diferente. Es algo que he venido trabajando mucho en mi vida. Y la tristeza la voy viendo como, en vez de entristecerme, lo que te decía hace un momento, trato de escarbar a ver qué tengo que trabajar para no pasar por ese túnel, ¿sabes? Ok. Jessica Duval. Jessica Duval es la artista, la que ves en el escenario, la que porta el traje charro, ¿sí? La que interpreta, la que es la artista. Ok. ¿Sí? Ok, quiero que me digas en una sola palabra, ¿cómo te definirías? Me defino como una persona creativa, propositiva, inteligente, muy versátil, también divertida. Tengo un humor negro también. Muy buena. También me describo como una persona muy antojadiza. Ay, me encanta la comida, me fascina. Aparte, la comida mexicana es mi favorita. Y fiel, honesta, o sea, derecha. A veces digo las cosas sin filtro. Me cuesta controlar mi franqueza. Pero soy muy dedicada a lo que hago. Me gusta que si voy a hacer un proyecto salga lo mejor posible y profesionalmente posible. Soy respetuosa con mis compañeros en mi trabajo, me gusta respetar, me gusta también admirar los talentos. Si puedo ayudar, ayudo. No creo que la gente que me conoce también porque soy compartida. No me gusta pues guardarme las cosas para mí. Creo que todo es como, nadie es dueño de nadie ni de todo, ¿no? O sea, al final, si a Dios se le antoja decir, pues no das, te quito la voz ahorita y a ver qué haces. O, claro. O sea, entonces es mejor decir, pues si yo te puedo apoyar en esto, te lo comparto. Y de corazón. ¿No? Ajá. Y bueno, en cuestión de todo eso, siempre estar en una búsqueda de crecimiento, ¿no? Una búsqueda de evolutiva, personal, profesional, que todavía hay muchas cosas que luego el carácter nos impide, ¿no? Entonces, soy una mujer también de carácter fuerte, pero
Pero mi mamá decía, esta hija mía es mula, pero no es mala, ¿eh? Y yo les decía, ay, ma, ayúdeme, ¿no? Pero la verdad es que siento yo que no en vano tengo amistades de muchos años. Así es. Creo que eso dice mucho de mi persona. La mayoría de mis amigos, amigas, son amistades de años, Magdis. Entonces, es mi otra parte de la familia que tengo, ¿no? Y eso te puedo decir que ahí se plasma también quién es Jessica. Así es. Bueno, Jessy, pues este fue tu programa. Sé que fue muy poco tiempo para poder hablar de lo mucho que has logrado, de lo mucho que has hecho y sobre todo del ser humano que eres. Gracias. Yo estoy encantadísima con tu plática. Me aprendí mucho. Me has dado una lección de que tenemos que seguir. A pesar de las travesías, a pesar de los obstáculos, tenemos que seguir y tenemos que seguir adelante. Y como mujeres, también, ¿por qué no representar este género tan importante que es el que representa nuestro país a nivel mundial con mucha dignidad y orgullo? Y como mujeres, Magdi, lo que te comentaba, nadie está a favor del feminismo y esas cosas. Claro que no. O sea, todo es equitativo, equilibrado, ¿no? Pero hay que hacer unidad. Yo les decía hace poco a unas personitas muy talentosas, les decía, por favor no le demos fuerza a la frase de mujeres juntas ni difuntas, no. Hay que darle fuerza, mujeres juntas y lo que nos sigue, o sea, de hacer esa unidad, ¿no? Respetando sobre todo la individualidad de cada persona. Así y es. Sobre todo siempre, digo yo me rijo por los valores, ¿no? Son los valores que como seres humanos debemos de tener, ¿no? Y sí, y si ves a alguien que le puedas tender la mano, pues apoyarlo, ¿no? O sea, de eso se trata. ¿No? En algún momento eso también se regresa y es bien bonito porque dices, algo bueno hago en la vida para que se me regrese aquí, ¿no? Así es, y también de lo malo, bueno, pues con todas las bendiciones para nuestros detractores, que son muchos, pero los queremos aquí, los llevamos a nuestro corazón. ¿Verdad? Por algo, pues me da mucho gusto tenerte aquí, este programa. Antes de despedirnos, rapidísimo, quiero que me digas tus proyectos. ¿Qué es lo que viene para Jessica Duval? Pues ahorita ya tenemos una grabación en puerta que no hemos sacado. Esa ya está terminada, nada más que queremos hacer videoclip. Ok. Es un tema nuevo que queremos, si Dios quiere, presentar a fin de año. Esperemos lograrlo. Y bueno, ahorita viene, acabamos de sacar el sello de JD Production. Okay. Que eso ya englobamos todo lo que es Jessica Duval con sus tapas o más bien con todo lo que ofrece. Y en JD Production estamos produciendo gente nueva también. ¿Qué hacemos aquí? Nosotros junto con Jampo Producer creamos una producción para quien quiera grabar, para quien quiera interpretar un tema. Se les da también una preparación, acérquense, o sea, nosotros también nos encargamos de preparar, nos encargamos de producir el tema desde que nace. Desde que nace. Hasta que lo entregamos terminadito, ¿no? Aquí está. Y bueno, entre las cosas también que vienen, vienen otros proyectos que van muy relacionados a la producción, pero ya de una manera diferente, ¿no? A mí me gustaría muchísimo hacer una recomendación aquí. Este y yo programa. Les digo, algo muy bueno que pueden hacer ustedes como cantantes, aprendan a tocar un instrumento. Es bien importante que nos preparemos en ese sentido. El saber tocar un instrumento siempre te va a dar otra visión de las cosas, ¿sí? Y también es un respeto hacia ti, el que tú toques un instrumento, el poder acompañarte, el poder... ser una guía incluso hasta para los propios músicos que a veces nos toca que nos acompañen. Ay, sí. ¿En qué tono? Nosotros podemos ser una guía también para ellos, decirle, mire maestro, así asado, y y es bien importante pues tener esas aptitudes y ese conocimiento, ¿no? Entonces, por favor, súmenlo, no solo se encajonen en ser cantantes. Yo algo que he sumado pues ha sido de todo un poco, el tocar un instrumento, tocar otro instrumento, aprender algo de música, aprender baile, o sea, muchas cosas, ¿no? Así es. Ya la composición pues se me dio y la sigo desarrollando en
una evolución también ahí, porque yo veo mis canciones de antes, Magda, y veo las de ahora y digo, ¿cómo va evolucionando? Evolucionante, y sobre todo los pequeños detalles se van perfeccionando. Así es, ¿verdad? Así es. Bueno, pues me dio mucho gusto haber tenido haberte tenido aquí en este programa, y pues es un honor, sumamos una amistad, una nueva amistad. Ahora muchas gracias. Que mi querida Jessica Duval ya es parte de la Hora del Mariachi, y pues agradecidísima contigo. Espero que no sea la última vez que estés en este programa, y pues tenemos algo pendiente ya posteriormente. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Tenemos algo pendiente, otra visita con otra gran amiga de mi querida Jessica Duval, y pues no se lo pierdan. Y vamos a seguir aquí, ya saben, Casa Mariachi, agradecidísima con Casa Mariachi de que siempre pues nos abre las puertas para poder realizar este programa, y ahora con nuestra amiga Jessica Duval, que nos pusieron este manjar. Y a darle. Y a darle hasta que terminemos. No, muchas gracias, Magdis, por la invitación, me la pasé muy a gusto. Gracias, sigan apoyando este programa tan bonito, tan importante. Es importante que sumemos este tipo de programas donde se apoye nuestra música, y siéntanse orgullosos. De verdad, yo me siento muy orgullosa de nuestra música mexicana y lo que he podido hacer en lo que respecta a mí para que siga adelante y apoyarla. También está Jessica Duval ahí detrás, ¿no? Apoyando. Claro. Y bueno, decirles que no se olviden de vernos en nuestras redes, de seguirnos. Mis redes sociales son Jessica Duval Oficial, Jessica Duval Cantautora en Instagram, y ahí me encuentran. Cualquier cosa que quieran contactarnos, pues también ahí siempre contestamos. Y Magdis, gracias. Un honor. Yo espero no sea la última. Vamos claro que no va a ser la última. Por aquí otra vez. Así claro que no va a ser la última. Agradecísima yo contigo. Y pues agradecemos también a Moños Arias, que nos apoya para la realización de este programa. Ahora tenemos nuestro nuevo tequila, Tequila Hacienda Imperial, un tequila súper delicioso. Que déjenme decirle, ustedes saben que no nos gusta eso del estar degustando el tequilito y todo eso, pero ¿qué creen que no hace cruda? Está súper delicioso. Y gracias al mariachi Lerencia de nuestro amigo Daniel González el Bombón, que nos apoya muchísimo para la realización de este programa. No se olviden de a sus fiestas, reuniones y todos los eventos, contratarlos. Un excelente mariachi, y pues esto es la Hora del Mariachi. Hasta la próxima.